calles presumiéndolo. No hagas esfuerzo, no, por favor. Te amo. Solo tú puedes hacerlo. Entrégate, Adolfo. Te lo pido en nombre de Dios. No puedo, padre. Pues entonces no me dejas otra salida, Adolfo. No quiero otra muerte más en mi conciencia. Y me estás obligando a romper el sagrado secreto de la confesión. Y no me importa condenarme si logro salvar la vida de otras personas. Entonces, padre, esta vez lo voy a matar. Mi amor. Mi amor, estás ardiendo en fiebre. Mi amor. Mi amor, vamos. Vente, mi amor. Vente, mi amor. Vamos. Vamos, mi amor. Imbécil, si pierdo a mi hija por tu culpa, te lo juro que te vas a arrepentir, José Luis. ¿Es todo lo que querías? ¿Estás satisfecho? Ya, trata de calmarte, mi amor. Por favor, dame el teléfono. Déjame hablar. Soy yo, José Luis. ¿Dónde están? Sí. Ok. Mi mujer y yo salimos inmediatamente para allá. Por favor, no vuelvas a apagar el celular para que podamos estar en contacto contigo. Tienes que cuidarte. Pedro Medina tiene a su gente vigilándote. No permitas que le pase nada a Romina. ¿Cómo puedes hablar así? Ay, por favor, piensa. Esa niña es un estorbo para Alejandro. Eso es mentira. Alejandro la quiere como una hija. Ay, por favor, Rosario. Romina siempre va a representar la presencia de José Luis en sus vidas. Dios te perdone, Graciela. Perdónense ustedes. ¿Es esto lo que querías? ¿Ahora sí estás consciente del error que cometiste por llevarte así a mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Quiero verla. Al final de este pasillo te pueden indicar. Vamos. Y de todo corazón, deseo que Alejandro y tú sean felices. Ya no te creo. Te juro de verdad, Montserrat, no quiero causarles más problemas. Es todo lo que quería decirte. Prefiero ser el perdedor. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?